Cada situación tiene una salida. Hoy concluimos los diferentes tipos de orgullo. Y el orgullo también tiene una salida y es la humildad. Humildad en la que a veces no sabemos andar, ni siquiera reconocemos que es ser humilde. A veces pensamos que aquella persona que tiene muy poco es una persona humilde. Y la humildad no tiene que ver con tus posesiones. La humildad es una cuestión del corazón. Hay personas que tienen muy poco y son orgullosas. Hay personas que tienen mucho y son humildes. Así que muy seguramente para este momento nos vamos a dar cuenta que estamos tan llenos de nosotros, en nosotros, en cuestión del orgullo, que hay muy poco espacio para que Dios pueda hacer de nosotros personas humildes, que es lo que Él anhela. Y me llevo a Mateo 20, 28. Ni aun el Hijo del Hombre, nos está hablando cuando Jesús se hace hombre, vino para que le sirvieran. Él vino fue a servir a otros. Y esto nos habla de la humildad. Y pensaba y meditaba en algo especial. En el orgullo altivo. Es muy fácil de reconocer porque son personas que piensan muy alto de sí mismas, que quieren estar siempre en primer lugar en todo, en tener la razón en lo que hacen, en lo que piensan. Y para nosotros pisotear este tipo de orgullo y poder ser humildes como Dios quiere que lo seamos, pues va a ser un desafío. Porque pinchar el orgullo no es tan fácil. Cada vez que lo quieres pisotear, él vuelve y quiere subirse. La única manera de hacerlo es llevándole la contraria. Así que en este tipo de orgullo nos enseña a Dios es a servir a los demás, a colocarlos primero antes que a nosotros, a servir en amor y no de mala gana. Pero me encontraba con otro tipo de orgullo que se camufla, que ni siquiera lo reconocemos como orgullo. Es aquella persona que se camufla y se encierra en sí misma. Esto es un orgullo víctima. Pobrecito yo, usted no sabe lo que pasó, lo que me ha tocado vivir en mi vida, por eso es que yo estoy así. O siempre quiere estar queriendo llamar la atención de todas las personas porque como víctima cree que llama la atención. Y esto está mal, porque Dios no nos ha llamado a ninguno a ser víctimas de nada. Puede que hayas vivido situaciones muy duras y complejas, pero Dios ya nos dio una libertad en la que tú y yo podemos vivir. Entonces, ¿cómo hacemos para pisotear el orgullo víctima? Y la única forma de hacerlo es pidiendo ayuda. Es muy contrario al orgullo altivo que debe servir. Aquí el orgullo víctima debe reconocer que necesita ayuda para salir de ese círculo en el que está, en el que se metió y en el que no ha dejado que nadie entre. Señor, te damos gracias por esta palabra. Abrimos el espacio en nuestro interior, Señor, para que tú hagas de nosotros personas humildes y mansas de corazón, Dios. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén.